Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy en otro capítulo más de videojuegos colombianos les traigo este que se llama Pasajeros, videojuego que si no estoy mal participó en Crea Digital 2020, pero hasta este año 2022 fue lanzado como oficialmente en Steam. Es un juego pues desarrollado por la desarrolladora Game Loop. Y vamos a ver por acá los créditos incluso. Creo que acá nos deben salir. Aquí está como con más detalle los participantes en el desarrollo de este juego. Entonces acá están los nombres de cada uno de ellos. Fue un juego desarrollado en Unity, al parecer. Esto, ¿de qué se trata Pasajeros? ¿De qué se trata Pasajeros? Les voy a leer por acá lo que tengo que dice. Que Pasajeros se desarrolla a través de una colección de historias urbanas y surrealistas recogidas en un taxi de Bogotá. Es una aventura de cuatro noches repleta de microrrelatos de vampiros, mariachis y matones, además de la oportunidad de encontrar el amor o la locura en la magia nocturna de la ciudad. Pues por lo que vi ahorita en la introducción, más que todo la historia o las historias se desarrollan en Chapinero, que es como una localidad, ¿sí? Es un barrio de Bogotá, creo que de los más antiguos de Bogotá, y se desarrollan estas historias de taxi. Entonces, pues démosle juego nuevo para ver cómo va la cosa, ¿no? Noche 1, se supone que son cuatro noches, ¿no? Bueno, aquí vamos. Raquel, ¿nunca ha pensado que esta ciudad es Babilonia? ¿Perdón? Eran apenas las 8 de la noche y era la tercera pasajera que llevaba. La vieja vestía de negro e íbamos para la funeraria Gaviria. El motor del taxi rugía mientras esperábamos que el semáforo cambiara. La mujer solo había abierto la boca para informar la dirección de su destino y me soltó la pregunta como quien pregunta la hora. Babilonia, la ciudad de la perdición, la decadencia. No sé, señora, de eso no tengo idea, le contesté. Lo que no le conté es que tengo un amigo que le puso Babilonia a su mascota, porque era una perra. Sí, es Babilonia, estoy segura. El mundo está lleno de señales, debería colocarles más cuidado, joven. Ya la historia se pone loca. Y es que no les niego que en Bogotá ocurren muchas historias interesantes. Incluso creo que los taxistas son los que tienen historias muy interesantes, más que todo de la vida nocturna en Bogotá y cosas raras así. El semáforo cambió justo a tiempo, evitando cualquier respuesta. Por acto reflejo subí un poco el volumen del radio. La anciana reconoció la melodía y los ojos se le encharcaron. Me miró con rabia. Uy, que la ofendimos. ¡Ay, gran hijo de madre! Joven, si pudiera elegir cómo morir, ¿lo haría? La vieja sacó de su bolso un pequeño revólver, un 38 corto que reflejaba las luces de los escaparates sobre la calle. Uy, no. Agarré con fuerza el manubrio sin saber qué decir. La vieja nunca me apuntó, pero sonrió y agregó. Yo sí. Entonces, tengo tres opciones. Preguntarle, señora, ¿qué está haciendo? De tratarla de una vez mal y decirle vieja, hijo de... Y la otra es no digo nada, solo contengo la respiración en silencio. Me voy a ir por la tercera. La vieja acarició el arma unos instantes y dirigió los ojos al espejo retrovisor. Era de mi marido, ¿sabe? Creo que era lo que más quería de la casa, o sea, más que a ella, wow. Bueno, también quería al amante, pero esa vivía en otro lado. Lo siento, señora, respondí involuntariamente. Tranquilo, no es su culpa. Pero le llevo esta pistola precisamente a la amante.
¿Esto es pistola o revólver? ¿Usted sabe de estas cosas? Ni idea, agregué levantando los hombros. Pero señora, perdone la imprudencia, ¿le va a llevar la pistola al amante de su marido? Sí, pero todavía no sé cómo se la voy a entregar. De pronto por pedazos. La vieja sonrió de nuevo y antes que pudiera responder me señaló una fila de vehículos que precedían la funeraria. Me entregó un billete de alta denominación. Quédese con el cambio, joven. Se bajó del vehículo silbando. Me quedé 5 minutos congelado, estancando un carril de la calle, mientras los vehículos aledaños estrellaban sus bocinas y aseguraban que mi madre se las mamaba a todos. Me gusta la forma en que narran los diálogos de este videojuego. La parte narrativa está muy, muy, muy increíble. Muy descriptiva, pero muy, muy llena de sentimiento colombiano, siento yo. Pero muy, muy bien creada. O sea, tanto como si estuviéramos leyendo un libro sin necesidad de ver las imágenes que estamos viendo. Y me gusta eso, me encanta. Ok, ahí por ejemplo pasó el Transmilenio. Cargando GPS. Ok. ¿Y qué pasa? ¿Puedo escoger irme a otra historia? Ah, ya llegó al destino. Listo, ahora puedo ir a recoger otra persona. Una que llama La Mona y este man que llama Antonio. En espera. ¿Por quién vamos? ¿Por Antonio o por La Mona? Bueno, La Mona no parece tan mona. Pero vámonos por La Mona. Está más lejos, ¿no? Pero vámonos por La Mona. Ahí está. Después del susto decidí que lo justo era ir donde las empanadas. La Mona de Lourdes era la emperatriz de las empanadas, nombrada por una aristocracia callejera compuesta por taxistas, vendedores ambulantes y prostitutas. A la Mona nadie le había regalado nada excepto 3 hijos, todos de distinto padre. El último era de un barranquillero que se fue a Estados Unidos de emprendedor. ¿Lo de siempre, mono? Dijo la Mona con una sonrisa amplia a la que solo le faltaban 2 dientes. Era una negra gigante de cabello crespo y teñido de color amarillo. Ah, ahora entiendo por qué. Sí, mona, gracias. El olor de las empanadas junto a su grasa traspasó las servilletas y se impregnaron en mi piel. Era un manjar, pero el secreto de ellas no era su aceite. Y entonces, ni la carne desmechada que se mezclaba con el arroz caliente. Era el ají de un rojo radiactivo que parecía especialmente diseñado para cortar con la ponimalta. La Mona era un secreto gastronómico del barrio. ¿Todo bien? Pregunta la Mona. Agregó ella mientras recibía el dinero de otro pedido. ¿Sí? ¿Y por acá? Lo de siempre. ¡Qué cagada! Respondí y ambos nos reímos como unos borrachos. Ah, pero a la Mona más que recogerla era ir a visitarla, por lo de las empanadas, ¿no? Me alejé un poco para comer mientras pensaba en la vieja. Uno podría pensar que ella conoce la ciudad. Es más, que conoce a Chapinero, pero este barrio es infinito. La vieja del revólver aún sonreía en mi memoria cuando miré el semáforo que adornaba la esquina y le dije: ¿Cómo andamos, mi perro? ¿A quién? Mejor que usted. Ah, el semáforo. ¡Wow! Me gusta esto. Semáforo, mejor que usted, me dice. Respondió el semáforo en una voz que solo yo pude escuchar. Y la vieja me decía que debía colocarle cuidado a las señales, vieja pendeja. Después de comerme las empanadas, guardé un cuncho de la ponimalta para tomármela en el camino. Tocaba seguir trabajando. Tocaba buscar el siguiente pasajero. Tocaba pagar el alquiler. Y no nos carga el GPS para continuar, ¿no? Bueno, don Antonio sigue esperando, no veo a nadie más para recoger, así que vámonos con don Antonio. Bueno, don Antonio al menos sabemos que no lleva un revólver. Bueno, parecía una noche geriátrica, porque ya se había encontrado 2 cuchitos, ¿no? De los 4 pasajeros que llevaba, 3 eran ancianos, pero este era diferente.
Tenía ojos de niño regañado, rojos pero acompañados por una sonrisa amplia. Llevaba en su mano un cuaderno grueso, viejo, con hojas amarillas y lleno de recortes que sobresalían para llamar la atención. «Buenas noches, caballero», dijo con una alegría sospechosa, «pero siendo justo, siempre he pensado que la gente muy alegre es sospechosa». «Buenas, jefe. ¿Para dónde?» «Cerquita, para el Astor Plaza». Sonreí. «Mi viejo, hace casi 20 años me llevaba al Astor Plaza cuando era un teatro para cine. Ahora lo convirtieron en un comodín. Algunos fines de semana organizan sesiones de oración fuerte. A veces montan fiestas corporativas y peor, otras noches sirve escenario para sesiones de comediantes». Señor muy chapado a la antigua, ¿no? O como con esa nostalgia de lo antiguo, ¿no? «Pero joven, hágame un favor», agregó. «¿Sí?». «Vaya despacio, no tengo afán». Ojalá todos dijeran eso, me parece buena respuesta. «¿Pedir más dinero?». No sé, ¿qué tipo de taxistas somos ahí? O no decir nada y simplemente asentir. Vámonos de nuevo por la tercera, no digamos nada. Subí la música y los parlantes desgranaron una melodía antigua. El viejo me sorprendió. Pensé que iba a estar feliz con esa música. Levantó el dedo índice y protestó. Me habló de una banda que no conocía llamada Paraíso. Aseguró que hacer el amor con esas melodías era una experiencia religiosa. Me tocó el hombro y me dijo que debería buscar esa canción cuando tuviera tiempo. Eso es muy curioso, Paraíso. ¿Será verdad? ¿O qué? Ahí llegamos a la Astor Plaza. A pesar de mi mejor esfuerzo, llegamos rápido, en apenas 20 minutos. El hombre me miró y dijo como si fuera un niño. Otra vez, llegamos temprano. Uy, eso que fui lento, ¿no? Así regresamos de nuevo a la esquina donde lo había recogido y me repitió sonriendo. Ahora, para el Astor Plaza, por favor. ¿What? Entonces yo le he pedido más plata porque pues es que me hizo devolver. Y así duramos 2 horas. Uy, no, ahí sí graves. Perdí la cuenta de la cantidad de veces que repetimos el recorrido. Pero bueno, el taxímetro seguía sumando. Por un momento me perdí... con el taxímetro entonces no hay problema. Por un momento me perdí en mi mente, en medio de las luces, de las piernas de unas transeúntes. Cuando de repente, en una esquina, un semáforo me preguntó, otra vez los semáforos, ¿no? ¿Y eso? ¿Por aquí de nuevo? «Aquí es niñero», murmuré. Casi como si hubiera podido escuchar la conversación imaginaria, el hombre asomó su cabeza y señaló un restaurante. «Gallina». «Ese restaurante es muy bueno». «¿En serio?». «No tiene presa mala, ¿sabe qué? Mejor déjeme acá». «¿Y el Astor?». «La noche es joven». «Como diga, señor, son 20 mil pesos». «No, no, joven, ¿cómo me va a hacer eso?». «¿Perdón?». «Que si me hace una rebaja, mire que soy un hombre viejo, que vive de su pensión». «Una pensión miserable, déjeme decirle, y vivo de la buena voluntad de la gente, y eso incluye a los taxistas». Dios mío, bueno señor, deme lo que pueda. No, no dije nada. ¿Qué hacemos? ¿No decir de nuevo nada? A ver. Simplemente estiré la mano con la palma abierta hacia el viejo, esperando que me pase el dinero que pudiera. Por cierto, nunca recibí tantas monedas. Uy, sobre el hecho le pagó en monedas. Lo más curioso es que a pesar de la triste historia, el anciano se bajó muy rápido, casi evitando la lluvia. Pero justo antes de entrar al restaurante volvió a agazaparse, como si se acordara de su edad de repente, justo cuando toca pagar. Pues bueno, historia interesante, ¿no? Bueno, surgió una nueva historia. Camila, calle 66 con séptima, distancia 3.8 kilómetros en espera. Pues vamos. A ver, veamos cómo es la cosa aquí. Me gusta lo enriquecida que está el videojuego en cuanto a las historias, ¿no? Sabía que era prostituta. Ya la había visto varias noches trabajando en la zona, pero nunca junto a una niña. Ambas tenían ojos grises. El cabello de la mujer era perfectamente liso. El de la niña era crespo, poseído de una voluntad propia. Pero a pesar de la diferencia, ambas compartían un mismo gesto. Se alaban un mechón y lo llevaban detrás de su oreja izquierda.
¿Para dónde, señoritas? Agregué esperando que esta vez no pidiera rebaja. Edificio Miramar de la 66 con séptima, por favor. Apenas acabé de pronunciar la dirección, la mujer miró con rabia a la niña. ¿Por qué lo hiciste? Marcela, no puedes responderle así a tu padre. Pero él dijo que eras una puta. No pude evitar mirarla por el espejo retrovisor. Era una mujer bella, a mediados de sus treintas. Tenía los ojos cansados, con demasiado maquillaje y un escote afilado, tentador. Ella respondió a mi mirada, buscando complicidad, tal vez queriendo encontrar en mi boca alguna respuesta para la niña. Marcela, tú sabes en lo que trabajo. Es más, el señor conductor también lo sabe. Todos en Chapinero lo saben. ¿Y sabes qué es lo que soy? No, respondió la pequeña con inocencia. Una emprendedora, una mujer berraca, que no se deja joder de nadie, ¿cierto? Me fulminó con una mirada. Por supuesto, dije por cortesía mientras dirigía mis manos al radio para subir volumen. No toque la radio, por favor. ¿Cuánto gana usted por noche, señor? Me interrogó. Eso depende. En una buena noche. ¿Qué digo? ¿300? ¿Cantidad? ¿Quedarme en silencio? En silencio de nuevo. Yo me voy a ir por todas las respuestas de silencio. Estaba a punto de responder, pero la mujer no me dio tiempo de abrir la boca. Mira, amor, lo haga este hombre en toda la noche, lo hago yo en un rato. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Me tuve que morder la lengua para no responder en ese momento. Por ti, porque las mujeres somos más, porque nos toca más duro. Así que si un cabrón, así sea tu papá o sus hijitos, te digan que tu mamá es una puta, diles que sí, mi mamá es una puta empresaria. La niña abrió los ojos con alegría. Pero solo diles eso, si te dicen que tu mamá es una puta, si no lo hacen, no hace falta. Diles que trabajo en ventas, ¿entiendes? Sí, esa es mi nena, agregó orgullosa. Mientras ella hablaba me pregunté e hice cuentas de cuánto ganaría si me dedicara a su mismo oficio. En ese momento me sonrió. Usted perdone, pero eso de tener hijos, usted entiende, ¿cierto? Claro, agregué sin muchas ganas. Luego la mujer me señaló un cuaderno viejo en el piso del vehículo. ¿Suyo? De otro pasajero, le respondí, y me pregunté si el viejo habría dejado algo de dinero en esas hojas. Ah, bueno, sabemos que el viejo dejó un libro y probablemente tengamos que entregárselo después. Uy, juepucha, nos toca ir hasta el otro extremo. Un tal Ramiro. Ramiro, pila, escucho. No de visaje. Ay, no me digan que estés ñero. Tal vez distraído por los recuerdos de otra noche no lo vi deslizarse. Era un joven que no llegaría a los 20. Cabello corto, rapado y negro a los costados. Rubio en la coronilla, con piercing en la nariz y oreja izquierda. Que no de visaje, huevón. El muchacho se enrolló sobre sí mismo, tratando de ocultarse de alguna amenaza externa que no percibí. ¿Para dónde, joven? Dije tratando de parecer lo más profesional posible. Para donde sea, dele derecho. Para el sur, agregó al cabo de un rato. Para pasajeros de su edad generalmente les pongo música alegre, pero este muchacho parecía demasiado perdido en sí mismo. Al cabo de unas cuadras empezó poco a poco a asomarse por la ventana trasera y cuando por fin se sintió seguro se relajó sobre el asiento trasero. ¿Qué habrá hecho este man? ¿Matado a alguien? Gracias, parce. Tenía el ojo izquierdo golpeado y con líneas negras que prometían expandirse. El labio inferior roto y un pequeño hilillo de sangre caía desde su cabellera. No se imagina de la que me salvó. Para eso estamos. Agregué y miré de reojo sus heridas. ¿Una mala noche? Ojalá. Esta fue buena. El motor del taxi ronroneaba, algo extraño porque los vehículos viejos tienen personalidad. Cuando un pasajero no les gusta, se apagan, y no había poder humano que lo resucitara. Pero este joven parecía caerle bien al carro. Andaba tranquilo, deslizándose sobre el pavimento como si fuera de seda. La lluvia reconfortaba las latas viejas mientras la autopista abría sus piernas hacia el sur. Ya sé dónde ir, exclamó el muchacho emocionado. Vamos donde la mona. Ah, ¿vamos a ir a donde la misma mona de las empanadas? Ah, sí, la mona de las empanadas.
Todos saben que la mona cocina porque le gusta, porque la plata la hace vendiendo mercha. La tiene de sabores y orígenes surtidos, hierba del Pacífico y de la costa norte, de los llanos, de la sabana hasta hidropónica. Ah, no, también vende... Ella también vende marihuana, ¿sí? Lo de las pastillas no era lo suyo, pero con el auge de la música electrónica le tocó abrir esa línea. Sí, o sea, vende drogas en general. Sin embargo, si me preguntan, lo más adictivo de todo su repertorio era el ají de las empanadas. ¿Quién sabe? De pronto hasta le echa algo. El muchacho se bajó del vehículo, porque por seguridad nunca permito que se hagan esas transacciones en el carro. Corrió hasta donde la mona, que lo reconoció y recibió con una sonrisa. Tras un intercambio de saludos y billetes, el muchacho se embolsilló unas pequeñas bolsas y de ñapa la negra le dio una empanada. Debo confesar que sentí envidia, pero admití que eso era un ejemplo de buen servicio al cliente. Listo, parce, dijo el joven al entrar al taxi. Estaba feliz, tenía una cara bonita, tal vez por eso lo golpearon. La belleza es un magneto de golpes, envidia y lujuria. Vaya cada uno a escoger la suya. Me pidió que fuéramos hacia el norte, por la avenida Caracas hasta la 64. Mientras avanzábamos, aspiró el polvo de una de las bolsas, se limpió la nariz y pidió disculpas. Perdone, si le hice reguero, pero necesito esto para trabajar. Así de grave, respondí sin curiosidad. Es que trabajo con mi padre. Ah, no hablamos más por el trayecto hasta que nos acercamos a un pelotón de mariachis vestidos de blanco. El muchacho sacó la cara por la ventana para gritarles algo. Todos le respondieron con risas excepto un hombre mayor, barrigón y con un guitarrón blanco que hacía equilibrio sobre su panza. Gracias por ayudarme, parce. Ahora somos hermanos, le debo una y yo no olvido esas cosas. El joven fue recibido por los suyos mientras alguien le preguntaba cómo le fue con las mellizas. ¿Mellizas? ¡Ah! Loco esto, ¿no? Estaba cansado, decidí irme a casa, pero vi el cuaderno amarillento que llevaba el viejo que llevé a Gallina. El semáforo estaba en rojo, así que aproveché para recogerlo, lo abrí con cuidado. En la primera página esperando que dijera algo sobre su dueño, y así era, decía: propietario, Antonio Quesada, dirección, Chapinero, en caso de pérdida entregará, Dios. ¿What? No pude evitar sonreír, estaba a punto de abrir más hojas cuando fui interrumpido. ¡No seas sapo! No sea sapo, le dijo el semáforo. Volté a mirar el semáforo que me hablaba con la voz de siempre y estaba a punto de responderle cuando cambió a luz verde. Las bocinas de otros coches me afanaron y arranqué el coche con rabia. Casi puedo jurar que el bicho se quedó riendo, pero no lo pude escuchar por la lluvia. Subí por la calle 72, hacia Los Cerros, buscando una de las zonas gastronómicas más exclusivas de la ciudad. En el camino, un par de ambulancias aullaron con fuerza y cruzaron veloces hacia el sur. Recordé entonces uno de mis grafitis favoritos de Chapinero: si te vas a matar, no me salpiques. Bueno, la noche 2. Anoche, antes de dormir, no pude evitar curiosear el cuaderno que dejó el viejo. Cuando me di cuenta, había leído durante horas, de largo, sin darme cuenta de nada. Me dormí con las hojas en mis brazos y cuando me desperté, lo ojeé por última vez. Antes de salir al trabajo, giré una página y encontré un texto. Estoy muerto. No clínica ni socialmente, pero estoy muerto. Y por ello he decidido que esta será la última semana de mi vida. En estos días haré oficial mi ausencia, cerraré negocios, visitaré amigos y me orinaré en algunas tumbas. Seamos francos, todos hemos conocido a algún hijo de puta. Recordé al viejo, al Astor Plaza, y decidí ir a buscarlo. Debía salvarlo o intentarlo al menos. Lo chévere es que las historias están conectadas entre sí, ¿no? O sea, lo de una noche en cierto modo va a repercutir en las otras noches. O eso es como lo estoy entendiendo hasta el momento. Mientras avanzaba en el coche, el clima empeoró y la lluvia se hizo cada vez más fuerte.
pero el viejo no estaba allí y en su lugar una joven se subió al vehículo deprisa, sin preguntar nada, escapando de la borrasca. Exhibió una sonrisa inmensa y soltó un... ¿Soltó un qué? ¿Qué soltó? Ah, qué lluvia, ¿no? Su nombre era Verano, aunque sus padres aún le decían Mauricio. Aseguró que venía caminando desde El Perro y La Calandria. Ok, ¿es alguien travesti o es un transexual? Bueno, uno de los sitios de rumba más angostos de Chapinero. Y lo de angosto es porque siempre está atestado y es imposible pasar de un lado al otro. Bastante, con lluvia y frío. Tranquilo, no importa el clima, porque conmigo siempre estás en verano y hoy, papi, es tu día de suerte. Su gozo, a diferencia de otros, no era sospechoso. Tenía una alegría contagiosa que correspondí levantando el pulgar de mi mano derecha. Al carro también pareció agradarle y empezó a andar suavecito, sin encontrar ningún bache en el pavimento. Verano quería ir al centro comercial de la Avenida Chile a comprar cosas de tecnología. ¿Por qué? Pregunté sin poder aguantar la curiosidad. Porque el futuro está en internet. Voy a armar un estudio con todos los juguetes. ¿Quieres ser youtuber? La pregunta la sorprendió, incluso pareció molesta. Luego se recostó sobre el apoyacabezas del asiento delantero a mi costado y me dijo: lo de youtubers es para losers. Yo voy a ser una modelo web. Ok, una modelo webcam. Ah, interesante, contesté sin saber cómo continuar. Más que interesante es el futuro, papi. Imagina esto, Verano, la emperatriz de internet. ¿Por qué Verano? Nombre artístico. ¿Y por qué Verano? Porque todos hemos pasado por él y es la estación más linda del año. Sí, buena elección de nombre. No quise contrariarla porque prefiero el invierno, aunque haga frío y el tráfico sea una mierda, pero Chapinero y la lluvia se llevan bien. Son viejas amigas, claro, a veces pelean, pero eso siempre pasa entre amigas. Una amiga con la que no se pelea no es una verdadera amiga, me decía mi hermana, y le creo. Verano, respetando mi silencio, decidió desquitarse con selfies desde todos los ángulos, encontrando algo nuevo en cada foto, escribiendo: el verano viaja en una carroza amarilla. Entonces, sin pedir permiso, me incluyó en una de sus fotos. Mi edecán de la noche. El taxi entonces se encabritó como presa de los celos y el celular de Verano fue a parar en el suelo. Con cuidado, papi, este teléfono vale mucha plata. Perdone, respondí con vergüenza y apretando la cabrilla. Calma, pensé, calma. Ya casi la dejamos, le dije a mi carro en silencio. El centro comercial se acercaba en el horizonte y sobre la 72 vi la figura del viejo suicida, el dueño del diario que dejó olvidado en el carro. Uy, y nos estrellamos por quedarnos mirando al viejo. El anciano cruzó la calle a toda prisa, como perseguido por algo. Un bus pasó a mi lado y perdí el ángulo de visión, entonces escuché un frenazo. Verano pegó un grito y se llevó las manos al rostro. Sin dejar de conducir, miré al costado, pero pasamos de largo la escena del supuesto accidente. Frené y me asomé, pero no vi ningún cuerpo. En lugar de ello, un carro de acarreos había dejado caer parte de su carga y un par de curiosos. Se arrimaban como buitres. ¡Dios mío, qué susto! Verano se persignó mientras me decía: los viejitos son lo peor, lo más imprudentes, ¿no? Entonces fui yo el que quería bajarse, pero no sabía qué decir, así que simplemente solté un... ¿y las viejitas son peor? Pues, ¿qué le dijera? Dije levantando los hombros. Verano entendió la indirecta y se ajustó la cartera. Ya estoy cerquita, no se preocupe, dijo al darme el dinero sin siquiera esperar las vueltas. Aproveché para salir del auto y caminé hacia el lugar del accidente. Nada, no había nada allí, solo un par de curiosos y dos mujeres recogiendo las cosas del trasteo. Al preguntar por el viejo, nadie dijo haber visto nada. Solo escucharon el frenar violento del camión de acarreos, pero nada de heridos. Las mujeres, en cambio, hablaban de un anciano cabrón que corrió de repente atravesándosele al carro.
Fue un milagro que no lo matamos, dijo la mayor de ellas, la conductora del coche. Viejo cabrón, agregó la otra, una joven terriblemente delgada que recogía paquetes pesadísimos con una facilidad pasmosa. Al preguntarles qué pasó con el viejo, ellas alzaron los hombros. Ni idea, pero si lo volvemos a ver, esgrimieron los puños. Dejé de escucharlas y busqué con la mirada posibles destinos del viejo. Era casi imposible que nadie lo viera, tal vez estaba escondido en algún local. Tal vez estaba riendo en alguno de ellos, o tal vez salió corriendo sin pagar de algún antro, de esos que prefieren no armar escándalo. Desistí de seguir mirando en la zona y abrí el cuaderno que llevaba en la guantera. Lunes 24. Después de empeñar casi todo en la casa, comedor, sofás, televisor, etc., decidí dejar un par de cosas esenciales, como la silla de rodachines, la que uso para escribir por las noches. Sin embargo, ahora que he decidido acabar con mi vida ahorcándome, veo que fue la decisión equivocada. Debí dejar una de las sillas con patas para ese fin. Sé que suena estúpido, pero uno no piensa en esas cosas en el momento de venderlas. Además, le tengo cariño a mi silla y ahora con el apartamento casi vacío, me puedo deslizar con ella como un niño, de un lado para otro, con una cerveza en la mano, haciendo justo lo que mi ex esposa odiaba, rayar el piso. El techo tampoco ayuda. El drywall no tiene piedad con los suicidas y en caso de colgamiento lo único que se logra herir es el orgullo. Por ello el método clásico de la horca queda suspendido hasta nueva orden. De pronto sea más apropiado algo menos teatral, un accidente en la calle, un robo con consecuencias fatales, una sobredosis de algo o un ataque cardíaco en un prostíbulo, pero sé que es pedirle mucho a la vida. Mañana iré al Gallina para inspirarme. Postdata, tengo que escribirle a mi hija y decirle que la odio. Postdata 2, mejor no, ella siempre se toma en serio esas cosas. Wow. Viejo loco, pensé, mientras el app de Taxis Chapi me indicaba dos posibles clientes. Muy tranquilita la música, ¿no? Dos posibles clientes. Un señor que se llama Vampiro, destino Poseto. Wow, Poseto, me acuerdo de Poseto por el libro este de Satanás, ¿no? Gustavo Yelkin, ¿qué hago? Estoy cerca, ¿no? Vamos por el vampiro, me causa curiosidad. Subí por la calle 73, recogí a un hombre que salió de un edificio gris que decía Conrad Lorenz. ¿Edificio gris que decía Conrad Lorenz? Pues yo conozco la Universidad Conrad Lorenz, pero... ¿Edificio gris? ¿Hay otros edificios llamados también Conrad Lorenz? Ah, sí, la Universidad Conrad. Era un hombre alto, de 60 o más años. Llevaba un paraguas negro gigantesco que dirigió hacia el taxi como queriendo ensartarlo. Entró al coche sin preámbulos, sin mirarme y diciendo para sí mismo. Para Poseto. A la orden. La edad del hombre era un misterio. Si bien parecía de 60, en medio de la calle... dentro del vehículo cambiaba. Por instantes y por ráfagas de luz rejuvenecía o se envejecía de repente. Fue entonces cuando me sorprendió viéndolo por el espejo y frunció el ceño. Ojos al frente, por favor. Me sentí como un niño de 10 años sorprendido mirando a las amigas de su hermana. Me sonrojé y el hombre sonrió con satisfacción. Si quieres saber la verdad, soy un vampiro, dijo sin misterio. ¡Wow! ¡Qué loco! ¿Me está mamando gallo? ¿Vampiro? ¿La verdad? Bueno, en esta sí le voy a preguntar que si me está mamando gallo. Por supuesto. Si es que soy psiquiatra. Ah, ya, dije por alto reflejo. Permítame explicarle. Tras años en estas cosas, creo firmemente que me alimento de los otros. De mis semejantes. ¿De otros vampiros? No, hombre, no sea tan bruto. De mis pacientes, de sus historias, sus alegrías, sufrimientos. Pensé al comienzo que el blindaje psíquico era lo correcto, pero ahora, tras años metido en esto, me di cuenta de mi error. ¿Cómo?
Coja por la quinta, por favor, es más rápido a esta hora, me interrumpió. Todo comenzó con una paciente, joven, hermosa, maníaco-depresiva. Todo un paquete. De virtudes, agregó. Era la última consulta que tuvimos. Hace un par de años, al final, me asaltó. Me rasgó la camisa, mordió el cuello y tuve el mejor sexo que nunca había tenido hasta entonces. A pesar de los rumores, con los taxis no pasan ese tipo de cosas. Lo imagino, dice el vampiro. Pero después de eso, salió del consultorio y a las 3 cuadras se arrojó a un bus. Nunca le había contado esto a nadie, pero bueno, para mí usted no existe. Sonrió en forma macabra y con la luz roja del semáforo reflejado en su rostro, me pareció ver un par de colmillos que poco a poco se extendían. ¡Ay, Dios mío! Frené de inmediato. ¿Te pasa algo? Preguntó sonriendo. ¡Ya llegamos! Parpadeé con fuerza tratando de zafarme de la angustia y vi al pasajero como un viejo cualquiera. A escasos 50 metros estaba Poseto, uno de los restaurantes de comida italiano más prestigiosos del Chapinero. O lo era hasta en los ochentas, ocurrió una de las masacres más famosas de la ciudad. Al recordar la historia del sitio, no pude evitar preguntarme por qué este pasajero había escogido este lugar. Tal vez era cierto y se alimentaba de las miserias. El hombre se me acercó y me dijo lentamente: aún estamos a 50 metros. Acérqueme, por favor. Podía sentir el placer ajeno del pasajero mientras éste metía sus manos en su abrigo. Perfectamente pudo sacar una navaja, pero en lugar de eso extrajo su billetera y me dio un billete que cubría mucho más que la carrera. Por ser tan divertido, guarde el cambio, agregó mientras el coche se deslizaba lentamente hasta quedar al frente del restaurante. No sabía que los vampiros daban tan buenas propinas. Bueno, esa está muy curiosa. Ahora vamos a donde está Gustavo y el Kim. Estos son como dos borrachitos. Sí, son dos borrachitos. Conduje por la calle 13, camino a Abbott y Costello, uno de los sitios más emblemáticos de Bogotá, rockera de los 80s. Ahora huele a humedad, pero la música sigue siendo buena. Una pareja de hombres mayores, entre 50 y 60 años, subieron al coche, uno barrigón, el otro cadavérico. Oye, Gustavo, ¿estás seguro de gastarte toda esa plata? Es lo de menos, mano, esta noche es todo a dar. Sampercurrón, sancocho, perica, putas y ron. Es con todo, parce. Sigue firme. ¿Esa palabra la usan en serio? ¿Sampercurrón para referirse a eso? Sí, pero... El hombre delgado buscaba decir algo que no quería y me miró en el espejo tratando de encontrar ayuda. Su compañero, en cambio, estaba cebado, empeñado en una rumba maratónica. Apagué el radio en ese momento para que las palabras del hombre sonaran con mayor importancia, sin nada que distrajera el momento. Elkin, deberíamos parar. Elkin, es el cumpleaños del chino y vamos a hacer lo que a él le gustaba. Si quiere voy solo, pero usted era el padrino. Lo sé, bastante bien, él me llamó esa noche, yo estaba con él. Entonces no se hable más. Derrotado, el flaco empezó a desvanecerse en su asiento, transparentándose lentamente como un fantasma. Y súbale a esa música. El taxi protestó a su forma, produciendo una pequeña pero ruidosa explosión de gases. Los frenos por un instante empezaron a alargarse y poco a poco empezó a acelerarse más y más hasta que nos perdimos por la avenida Caracas hacia el sur. Dos nuevos pasajeros. ¿Un robot? Esto está más loco cada vez. Apenas llevaba 2 cuadras cuando vi un nuevo pasajero en el espejo retrovisor. Era un robot, pero no uno sofisticado. Parecía uno creado de una serie televisiva de los años 50, blanco y negro, como los que veía pixelados cuando era niño. Buenas noches, respondí. ¿En qué año estamos?
Le dije la fecha, el robot movió sus hombros plateados con sorpresa. No, eso no está bien, debe ser otra anomalía. Usted no debe estar acá, ya se lo he dicho varias veces. ¿Perdón? Y de repente todo lo que vi fue un punto de luz blanca que empezó a crecer lentamente hasta que lo cubrió todo. Ay, no me jodan. Pues era como un robot del futuro, alguna miércoles, porque nos dejó con... Me gusta esas historias, no sé. Bueno, vamos por Catalina, a ver qué quiere. Estaba a punto de arrancar cuando una mujer madura, a finales de sus 50s, estiró un brazo delgado, blanco y pecoso, que sostenía una caja de madera. Estaba mirando un taxi que la ignoró y pasó de largo. Luego me miró a mí y no pude negarme. La mujer sonrió cuando entró. Usted es hoy mi caballero. A la orden, mi dama, dije mirando el tablero de ajedrez. Muy bien, sabe jugar. Y sin esperar respuesta empezó con un peón 4 rey. ¿What? Qué pena, mi señora. Me está diciendo peón levantar las cejas y sonreír. Vamos a hacer esta. Me limité a levantar mis cejas y sonreírle. Sus facciones eran las de una mujer vieja, pero su sonrisa de adolescente. ¿Sabe? Estaba jugando con un amigo. ¿Sabe? Lo conocí en el club Lasker. La verdad era muy malo jugando al comienzo, pero soy muy buena maestra. Eso ahora es un problema. Por... Me acabo de ganar. Y conociéndolo va a estar una semana recordándomelo. ¿Segura que no lo dejó ganar? Al comienzo lo hacía, antes del sexo, para animarlo. ¿What? ¿Perdón? No me venga a decir que usted cree que las mujeres de edad no tenemos derecho. Tienen todo el derecho. Gracias por reconocerlo, pero desde hace un tiempo ya no tengo que dejarlo ganar. Ahora es buen jugador o tal vez soy yo la que está empeorando. De pronto tenga que dejarlo. Una vez me preguntó qué quería más, si a él o al ajedrez. ¿Y usted le respondió? La verdad, lo dejé ganar. Levanté los hombros y decidí buscar en el radio algo más apropiado. Pude sentir un tema de Piazzolla, envolviendo las ruedas del taxi, besando el pavimento que empezaba a mojarse. Bogotá, en estos meses, es la capital mundial de la lluvia y Chapinero su imperio. Pero creo que quiero más al ajedrez, siguió confesando. Lo bueno del ajedrez es que es muy parecido a la vida real. Rey es un completo inútil, pero si se muere se jode todo. Es como mi tercer esposo. ¿En paz descanse? No, ahora vive en Tunja. Me pidió que me fuera con él, pero no creo ser capaz de vivir eso. Ay, pucha, me salté el diálogo. ¿Hijos? De cuatro patas, se llaman Gambito, Enroque y Apertura. Gambito, Enroque y Apertura son movimientos del ajedrez, ¿no? Muy bonito, supongo. Si supiera de ajedrez, le parecerían más bonitos. Supongo, agregué viendo a la mujer entusiasmada. Sí, es una cosa extraña el ajedrez. Es como un llamado, una vocación. A algunos les trae desgracia. Hay mucha gente que apuesta. Para otros es como un legado que le dejan a otros, casi como el apellido. A mí no me dejaron eso. Legado, claro que sí. Apellido, mi padre, el biológico, no era la mejor persona, pero luego me tocó otro mejor. Ah, los papás son una lotería. La mujer se calló por un momento. Lo bueno del turno nocturno era el tráfico y la atmósfera. Recordé a mi padre, al verdadero, al que ejerció, al que decía que los taxistas eran los marineros del asfalto. Le compartí esa intimidad a la pasajera que sonrió al escucharla. Tuve un amante taxista, muy joven. Además, agregó guiñando uno de sus ojos. Sentí un escalofrío que acabó en risa y dejé la pasajera en un edificio cercano al club de la Fuerza Aérea. Si alguna vez quiere aprender a jugar, jovencito, ya sabe dónde encontrarme. Ay, una sugar mommy.
Bueno, uy, otro pasajero. Esta noche ha estado llena de pasajeros, ¿no? Don Sammy. Lo sé, me reconoce. No se moleste en negarlo. Hombre, es un honor tenerlo en este vehículo. No es nada, amigo, no es nada. Todo por los fans, ¿no? Cosa que se le agradece. Y es que no me va a creer, pero lo que más me desagrada son los que se hacen los huevones. ¿Perdón? Sí, los que me reconocen, pero se hacen como si no fuera así. Idiotas. Los hay de todos los tipos. Y que lo diga. El hombre estaba sobre los 50, cabello largo, canoso, desorganizado, chaqueta de cuero, collar artesanal con cuencas de madera y un tatuaje tribal que se asomaba por el cuello de la camiseta. Al preguntarle sobre el tipo de música que prefería para el trayecto, se rió y dijo: la mía, pero si no, ponga cualquier rocacho. Cuando la música permeó los asientos, pude verlo simulando tocar una guitarra imaginaria. Cabeceaba dejando ver una coronilla medio franciscana. A su costado, una bolsa plástica decía: Casa del Músico, La Colonial, Tienda de Instrumentos. Murmuraba un par de palabras de las cuales solo entendí: yeah, yeah, yeah. Era un tipo simpático, de buena vibra. Lo recogí frente a la Astor Plaza, un lugar por el que pasé varias veces. Esa noche, con la esperanza de encontrar el viejo que dejó su diario en el taxi. El radio cambió de melodía y el hombre paró la pantomima de repente. Su semblante cambió y soltó un: yo conocí a los de esa banda, los de esa canción, todos eran una mierda, bueno, menos la cantante. ¿En serio? Sí, era una chica muy guapa, pero, creo que tuve un hijo con ella. No respondí y no hacía falta, el hombre ya estaba desatado. Sacó de la bolsa plástica una púa de esas con las que tocan la guitarra eléctrica y la mordió mientras miraba por la ventana. Sí, alguna vez me describió que si quería conocer a mi hijo, viajará a Londres, pero no le creí, o bueno, no quería creerle. Es la misma mierda, ¿no? Ella nunca fue fácil tampoco. Asentí en silencio. Además, ¿qué haría con un hijo? ¿A quién se le ocurre reproducirse en estos días? Para eso están las mascotas. Además, ¿qué haría si tuviera talento? Eso es una mierda. Lo clave del talento es nacer con mucho o con muy poco, o mejor, con nada. Si estás en la mitad, estás jodido. ¿Qué nombre le gustaría que tuviera? ¿Quién? Su hijo. Ah, respondió sorprendido. Si fuera hombre, no sé, tal vez Jim por Morrison. Ah, el de vocalista de Doors, ¿no? O de pronto, Abraham. La variedad me sorprendió, pero insistí, no quería verlo deprimido. No esta noche, quería que hablara. ¿Y si es chica? El hombre soltó una carcajada. Hace unos años hubiera dicho enseguida que Lily. Ahora creo que iría María. Lilith y María, por lo menos desde la perspectiva de las historias como... ¿cómo se llama eso? Relacionadas como con el origen del judaísmo y eso, son como contrarias, ¿no? Chistoso, ¿no? Las vueltas que da la vida. El coche avanzó sin problemas, atravesando la calle 13 hasta llegar al parque de los hippies. El rockero seguía riéndose, pensando en nombres que decía al azar, al aire, mencionando figuras rockeras y otras bíblicas, incluso personajes de cómics. Fue entonces cuando sacó una Biblia gruesa y vieja, se la puso bajo su brazo y se bajó diciendo: vaya con Dios. Wow, un rockero súper extraño. Uy, ¿y eso? ¿Le tocó recoger un famoso? Dice el semáforo. No tengo idea quién era ese tipo. Yo tampoco. Wow, noche 3. Yo pensé que en la noche 2 se iba a resolver lo del viejito. El cuaderno parecía más deteriorado que antes. Parecía que se desmoronara con cada lectura. Y por eso me apresuraba para encontrar pistas y encontrar al viejo antes de que se matara. Antes de salir a trabajar, leí esto. La razón por la que odio a mi hija es porque ella ama a su madre y yo también. Para ser exactos, odio amarla, pero creo que ya es un acto reflejo producto de años de matrimonio. No hay una forma amable de decirlo, pero el amor se gasta y si no se hace lo pertinente,
que fue lo que hice, ese amor se convierte en odio. Por eso me fui y decidí vivir a 2 cuadras. Claro, no le dije nada a nadie y por eso podía seguir cuidando a mi hija, a la distancia, viendo cómo la recogían de la ruta. Como el otro hombre que me reemplazó en el hogar se hacía llamar su padre y como me convertí para mi hija en una anécdota y para mi ex en un mal recuerdo. Uy, estos parecen los agentes de Hugo y Paco. Qué curioso. Vamos a ver qué pasa con Hugo y Paco. Comencé mal el turno, debido a unos pasajeros tuve que salir de Chapinero para llevarlos a sus destinos, al norte de la ciudad, y como siempre descubrí que no me gusta trabajar en otras zonas. Allá no conozco el sector, a los colegas que lo habitan, las mañas y cuidados particulares de la región y ni siquiera los semáforos me entienden. I don't speak Spanish. Claro, un semáforo que no habla, entre comillas, el idioma de él. Por fortuna recogí una pareja de hombres que se dirigían hacia el sur. Para el Parque Nacional, por favor. A la orden. Usted se me hace familiar. ¿Lo conozco? No, que recuerde. El Parque Nacional, a pesar de la hora, suele tener toda clase de actividades nocturnas que incluyen desde partidos de tenis hasta yoga. Boy Scouts, con sus ridículos trajecitos, incluso sesiones de espiritismo que se financian con donaciones. Estoy seguro que sí lo conozco. No creo. No debería responder tan rápido, seguro conoce a nuestra madre. ¿What? Raquel se llama Raquel. Doña Raquel para usted. Espera, doña Raquel, ¿no fue la primera pasajera de la primera noche? Seguro que no conozco a doña Ra... Que no responda tan rápido, ¿la recuerda o no? Pues, señores, por favor. Ella llevaba un revólver, entonces sí. Un recuerdo de papá. El hijo de puta ese. Ah, claro, la señora. No sabía que se llamaba Raquel, pero la llevé en una funeraria, creo. No estoy seguro. Ella sí se acuerda de usted. Y mucho. Vio que sí la recordaba, pero no volví a verla. Pero la vio. Es decir, nos mintió. En la cara. ¡Qué tipos tan locos! Estábamos llegando al parque cuando todo pasó. Frené y salí corriendo sintiendo pasos de animal grande a mi espalda. Tropecé con algo, pero me levanté rápido. ¿What? La lluvia se desató en mi rostro, alcancé a ver un grupo de personas a lo lejos, sentados alrededor de una fogata. Se reían. Estaba tan cerca, pero todo se fue a negro cuando sentí una mano en mi hombro y un punto de calor en la espalda. ¿Le dispararon? Por alguna extraña razón, muriendo, pensé en el semáforo cercano a la mona diciendo: baila. Baila. ¿Le dispararon a él? ¿Morí? O sea, ¿morí en la tercera noche del juego? No sabía que en el juego se podía morir. ¡Wow! Si yo lo oí continuar, ¿me deja donde estaba? A ver. Ah, sí, aquí ya. Bueno, vamos entonces a saltar rápido las conversaciones. Entonces, a estos tipos, ¿qué les tengo que decir? ¿Que en verdad no la conozco? Porque no entiendo la intención del disparo, ¿no? ¿Y ahí qué digo? Ahí es donde debo decir, se me bajan, ¿cierto? Ah, claro, su madrecita, pues no la recuerdo, ¿saben qué? Dejemos así y se bajan. Pero no le hemos pagado la carrera. No hace falta, ahorren esa plata para buscar a su madre.
No me gusta cómo dijo eso. ¿Qué? Madre. Mi taxi, el pollo, empezó a encabritarse como un animal furioso. Pasamos por un bache y los dos pasajeros se sacudieron mirándose con furia. Al saltar pude ver el reflejo de un cuchillo. Frené de inmediato y al hacerlo las luces del coche parpadearon. Sí, tienes razón, sonó mal. ¿Lo llevamos con mamá? Ay, no, no digan que así también me van a matar. Estábamos en el parque cuando todo pasó. Miré al costado y salí corriendo por la carretera hacia la luz en el fondo. Tropecé con algo, pero me levanté rápido. La lluvia se desató en mi rostro. Alcancé a ver un grupo de personas a lo lejos sentado alrededor de una fogata. Se reían. Estaba tan cerca, pero sentí una mano en mi hombro deteniéndome. Sin embargo, el sonido de una alarma antirrobos... empezó a aullar con furia. El pollo llamó la atención de todos esa noche, salvándome. Uno de mis antiguos pasajeros, antes de huir, me golpeó con algo metálico en la nuca y todo se oscureció. Ah, vea pues. Y fue el taxi el que llamó la atención. Si ellos me hubieran matado, pues... Wow, loca esa noche. No sé qué hora era, la única certeza era el dolor. Sentía el cuerpo aturdido por la golpiza. Por pedazos mi memoria regresaba, aunque no estaba seguro de lo que sucedió. Me dirigí como pude hacia el pollo, o sea, el taxi, ¿no? Ayudado por varias personas sin rostro. Estaba empapado y mojé el asiento del piloto. Con temor introduje la llave y sabía lo que iba a pasar. El taxi estaba perfecto y funcionó sin problemas. Respiré y solo pude pensar en dos cosas, en un tablero de ajedrez de chapinero alto y en una empanada con iglesia. Wow, estuvo tremendo, no sabía, o sea, aunque no entiendo la conexión de por qué quisieran matarlo a él por haber conocido a la mamá. Pues vamos a donde la mona, ¿no? Dijo que empanada. Al acelerar, una botella de Pony Malta rodó bajo mi asiento y recordé que no la había botado. Eso me decidió a ir donde la mona. Descubrí que tenía hambre, de verdad. Entre más cerca estaba de la mona, mi boca salivaba con mayor intensidad. Podía sentir el ají radiactivo traspasando la corteza crocante de la harina. Mis manos se humedecieron en sudor, persistiendo el sabor de las empanadas. Presintiendo. Llegué muy rápido, tanto que ignoré un semáforo que cambió a rojo y al ignorarlo, el bicho me echó la madre. ¡Oiga! ¡Irresponsable! Taxista tenía que ser la rata esta. Me gustan esas conversaciones de los semáforos porque tienen voz propia, ¿no? No pensé en posibles multas, estaba cerca. Encontré un espacio donde dejar el vehículo y corrí con ganas. La mona estaba rodeada de un grupo de compradores, pero al verme me sonrió y sin decir nada sacó de una nevera de copor una empanada aún humeante. Ni siquiera la saludé y no hacía falta, era la hora del llamado de la naturaleza. Decenas de taxistas, como una manada hambrienta, rodeábamos a la emperatriz de la noche que nos alimentaba por módicos 1.500 pesos por empanada. Me relajé en medio de mi manada. Tras la satisfacción del alimento, me sentí sociable y me arrimé a un grupo que hablaba sin parar, preocupados por algo que no conocía, un nuevo asesino de taxistas. ¡Ay, Dios mío! Yo creo que eran los tipos de antes, ¿no? O esperamos que no haya otro, ¿no? ¡Ih! Eso sería más loco aún. Al parecer ya iban 5 taxistas muertos en el sector y todos, además de la profesión, tenían algo en común. Tenían el apellido García. Incluso me preguntaron qué pensaba. Eso es puro cuento, contesté. No era la primera vez que un taxista desaparecía y todos lo daban por muerto, y en lugar de eso estaba en una ciudad de clima caliente con un amante. Reí por la ironía y ni siquiera les conté qué me pasó. Además, mi apellido no es García. Bueno, por lo menos tiene esa ventaja. Vamos a donde doña Catalina. Esta no la habíamos recogido ya antes. Catalina. No, Camila era. ¿Un gato? ¿Son un gato? Uy, ¿qué pasó?
como que se estuviera oscureciendo, ¿no? ¿Qué está pasando? Conduje en forma rápida hasta la casa de una antigua pasajera. Aún recordaba su sonrisa. Me anuncié en el citófono tiritando. ¿Catalina? ¿No es la del ajedrez? Catalina, buenas, dijo una voz titubeante. Peón 4, rey, le saludé temblando. Sí, es la del ajedrez. Disculpe, dijo la mujer al otro lado del aparato. Soy el taxista que la trajo recientemente, ¿recuerda? Me habló de sus tres gatos, de Gambito, de Enroque. Ah, claro, y más tranquila, exclamó. ¿Y qué quiere a esta hora? Vivir. ¿Vivir? Ay, yo sé a lo que se refiere. Pero me gusta la oscura. Pero entre, no sé, tiene varias cosas, como realismo, pero también como esa historia como oscura en el sentido de cómo puede ser una ciudad tan grande con tanta gente y tantas intenciones, tantos pensamientos, tantos sueños, tantas realidades, que hasta incluyeron un robot, que es ficticio, pero que incluso el robot pareciera algo del futuro, no sé, sí, es muy interesante. Muy oscuro, muy interesante como narran todo, ¿no? La mujer, sin pedir más explicaciones, me dejó entrar al verme, vuelto una piltrafa. Me abrazó durante un largo rato. Empecé a llorar entonces, de pie, abrazando a esta extraña. La lluvia empezó a sonar, golpeando las tejas de las casas cercanas mientras la mujer me conducía a su cama. Catalina se llamaba, en sus brazos, en su cama, en su casa. Por pedazos le conté lo que había pasado en los últimos días de mi vida, y por su insistencia fui hasta el pollo y saqué el diario que el anciano había dejado en el carro. Ambos estudiamos y leímos algunos apartados del texto. «Creo que está más loco que mi primer esposo», sonrió ella mientras se alejaba para preparar un poco de café. Me percaté entonces cómo el cuaderno se deshacía más, de forma acelerada. Las páginas se estaban volviendo más y más amarillentas y frágiles. Algunas se descomponían como si fuera el polvo de mis dedos. Otros pasajes del diario estaban manchados por una sustancia rojiza. ¿Sangre? Me apresuré entonces a leer un poco más por temor a que desapareciera de repente. Mi padre era un completo hijo de puta, cabal. De pies a cabeza, convencido de su hijueputez, que aceptaba y vestía con orgullo, como militar que era. En nuestra familia no se aceptaban ni locos, ni negros, ni putas, ni maricas, aunque teníamos representantes de todos ellos en el árbol genealógico. Pero lo que hacíamos con ellos era colgarlos, como condenados a muerte, en ese mismo árbol y negarlos, ignorarlos como si nunca hubieran existido. Al que me costó más trabajo negar fue a mi tío Alfonso, al que más quería de todos, el billarista, poeta y borracho, y claro, el último marica de la familia. Bueno, hasta que me dio por salirme del closet. Lástima que no lo hice antes de avergonzar a mi padre. Me hubiera gustado ver su cara y emborracharme con mi tío en su presencia. Seguí leyendo durante horas, hasta que cayó la noche. Los gatos, al comienzo, aunque me ignoraron, luego empezaron a acercarse. Con el comienzo de la noche me vestí y besé a Catalina antes de salir por la puerta. Pollo me esperaba en medio de la lluvia. Increíble, ¿no? Wow, unos dos nuevos clientes. Ramiro, este ya lo habíamos recogido, ¿no? Ramiro es el pelado de la vez pasada, raro, que parecía que alguien lo persiguiera. Y Camila, de nuevo la prostituta. Vamos por Camila primero. Era la prostituta que había recogido un par de días atrás, solo que esta vez estaba sola. Nos reconocimos mutuamente. A usted lo conozco, ¿cierto? Saludó cansada. Soy el que se gana en toda una jornada lo que usted consigue en una hora. Ah, claro. Y tras una sonrisa de vergüenza agregó. Qué pena, estaba tratando de enseñarle algo a mi hija, pero no es fácil, ¿sabe? ¿Usted tiene hijos? Le preguntó al taxista, ¿no? What? O sea que si tenemos como que hijos, a ver, prefiero no hablar de eso, es una historia larga. Hablémosle, a ver qué pasa.
Hice silencio durante un par de segundos y ella se anticipó a cualquier respuesta. Perdone, no quise ser metida. No se preocupe, ¿a dónde la llevo? Chapinero alto, por favor, a la 67. El pollo respondió con agrado ante la pasajera y el coche empezó a conducirse con calma, suavemente. Le decía lo de mi hija porque ella está en una fase complicada, con juguete nuevo. Ya le pasará. Ojalá, porque el juguete es el padre. El hombre apareció de la nada hace como 6 meses, diciendo que quería conocer a su hija. ¿Hace 6 meses? ¿Y antes? Antes nada, le había dicho a la niña que su padre era un hombre muy importante, una buena persona que vio irse del país, un santo, un genio. Me inventé una persona mejor que ese hijo de puta. Y el hijo de puta volvió. El hijo de puta volvió y no está solo, ahora tiene familia. Lo siento. No se preocupe. Oiga, ¿me puede dar sus datos? ¿Perdón? Sí, en este negocio es bueno tener los datos de un taxista honrado. Se sale tarde, sola, a veces rodeada de borrachos. Un buen taxi no sobra. Claro, le dije mientras le pasé mi número telefónico y luego bromeé. Pero usted con lo que me contó le puedo cobrar bien caro. También le puedo pagar de otra forma. Sonrió con malicia. No pude evitar reírme, la mujer era muy atractiva, pero no estaba en mis cartas. Apresuré el paso, apreté el acelerador y el pollo arrancó con fuerza mientras una brisa fría presagiaba lluvia. Respiré profundamente el aire frío, tratando de guardar en mis pulmones todo lo que él pudiera. Disfruté el momento de la noche, tratando de grabar en mi retina lo que estaba viendo: una mujer bella y lluvia. Hay conductores que prefieren el turno diurno, pero en ese momento no entiendo el porqué. Creo que si yo fuera taxista también haría el turno diurno, no haría de noche. Llegamos rápidamente al edificio. La mujer sonrió y me dio una buena propina. Hasta la próxima. Buena suerte. Gracias, y por cierto, yo lo llamo cuando lo necesite. A la orden. La mujer se metió en un conjunto residencial de altas torres de ladrillo, mientras la brisa ajustaba la ropa contra su cuerpo. El hombre, un asiático, me aseguró que Bogotá era una mar naranja cercado por cerros. La imagen me gustó, aunque no la entendí muy bien que digamos. Bueno, vamos a donde Ramiro, que este debe estar en una cosa súper extraña, este tipo. Eran las 9 de la noche. Dos motocicletas de policía estaban agrupadas alrededor de un vehículo chocado. Uno de los agentes empezó a hacer señales a los coches para que se movieran y no armaran trancón, pero se me quedó mirando raro. Estaba a punto de caminar hacia acá, pero sus colegas lo llamaron para que los ayudara con un grupo de borrachos que discutían entre sí. Desde que era niño desconfiaba de la autoridad, a veces con buenas razones, a veces era infundado, pero algo vibraba en mi piel, resonando como un tambor. Estaba en un pequeño trance, inmóvil, hasta que escuché la voz. Pila, escucho, no de visaje. En el asiento trasero del carro estaba oculto, agazapado, un joven que ya conocía. Él me reconoció también y sonrió. Ay, parce, soy el cliente suyo, ¿me recuerda? Sentí como mis cejas se levantaron involuntariamente. Giré mi cabeza hacia los policías, uno de los cuales poco a poco, lentamente caminaba de nuevo hacia mí. Miré hacia la calle. El semáforo en rojo estaba inmutable, deteniendo el tráfico, hasta que en un arranque de compasión el aparato dijo: yo y usted arrancaba. Y el bicho cambió para dar luz verde. Decidí no esperar a la gente. Me gusta también la musicalización del juego. Tiene como varias pistas. No es la misma pista todas las veces, parece ser. Bajé a la avenida Caracas y cambié de sentido, dirigiéndome hacia el norte. Al recorrer 2 cuadras, el joven me golpeó el hombro con entusiasmo saliendo de su escondite. ¡Qué alegría verlo, parce! No hay de qué. ¿Para dónde, joven? Dígame, Ramiro. No, me pusieron así por Ramiro Vetter, el cantante. ¿Lo conoce? No mucho, pero don Ramiro, va para... No sé, sigue y cuando alguien le saque la mano, me bajo. ¿Y la carrera? ¿Quién me la paga? Por eso no se preocupe.
Esa, una de las frases que más asustan en cualquier transacción comercial, pero no quería discutir. Subí por la calle 73 esperando poder deshacerme rápido del pasajero hasta que un hombre salió de un edificio y levantó su mano. ¡Listo, mono! El joven descendió como un suspiro y me arrojó un billete que luego descubrí era falso. ¡Uy, qué chino tan! ¡Qué paila de chino! ¡Ay! ¡El vampiro otra vez! El vampiro se subió rápido, sin saludar, pero luego abrió sus ojos y sonrió. Hola de nuevo, mi conductor favorito. Buenas, doctor, ¿cómo ha estado? Bien, muy bien, sospechosamente bien. ¿Y usted? Pues, pensé en decirle que casi me matan, pero me contuve. Bien, lo veo dudando. Lléveme a la Universidad Javeriana, por favor. No pude evitar observarlo, estaba silbando algo a un volumen tan bajo que no reconocía la melodía. Me sorprendió, otra vez, espiándole y me volvió la mirada. ¿Me quiere decir algo? Pues, adelante, cuénteme. Pero no me cobre la carrera, déjeme viajar gratis. Asentí sin dejar de mirarlo a los ojos. Antes vivía en otra ciudad, pero cuando llegué a Bogotá a trabajar a este barrio empecé a soñar cosas. Cosas como... cosas que no recordaba bien cuando me despertaba, pero eran sueños de este barrio. Y cuando me mudé de barrio, porque lo hice, dejé de dormir por semanas, tuve que regresar. Ah, está como haciéndole, pidiéndole entre comillas como una consulta a cambio de del viaje en taxi, ¿no? ¿Eso es raro? No, dijo el hombre sonriendo, chapinero es un estado mental. Wow, me gusta esa frase. El vampiro sonrió tras el diagnóstico mientras se bajaba sin pagar. Chapinero es un estado mental, interesante. Wow, estos dos son nuevos pasajeros, ¿no? Pepe y Punky. Vamos por Pepe primero. Buenas noches. Buenas, ¿a dónde lo llevo? A videoclub, por favor. Perdón, no conozco ese sitio. No es uno con unas cabinas de video donde uno se encierra y... Eso sí, no sé qué es. ¿Qué es videoclub? Eso sí, desconozco. ¿Es como qué? ¿Como un cine para adultos? Puedo reconocer que el hombre dudaba entre ofenderse o reírse. Por fortuna escogió la última opción. No, no, tranquilo. No es el primero que lo dice. Es un bar que queda por la 64 y es el único que no tiene pantallas de video. ¿Y quiénes van por allá? Despistados, locos, amantes de la música electrónica, criaturas de la noche y yo. O sea, un poco de todas las anteriores. A la orden. José, José Plata, y por favor vaya rápido que si llegamos más tarde suben el precio de la entrada. ¿Me está mamando gallo? ¿Es en serio? Tienen tres precios según la hora y hoy se llena porque se presentan Dengue, 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 Matías Aguayos, Aguayo, Berraco. O sea, son tres grupos, ¿no? El pasajero continuó diciendo una lista de nombres mientras promulgaba las virtudes de la música electrónica y su influencia en el alma bogotana. Solo se detuvo cuando estábamos cerca del bar y se dio cuenta que ya casi cambiaba en precio de entrada. Lo vi entrar sonriendo, saludando a una chica cuando un semáforo interrumpió con mis pensamientos. Uy, a ese le gusta el chispún. El chispún es un derecho de todo, le respondí mientras seguí mi marcha hacia el sur. Bueno, ahora vamos por el Punky, ¿no? Se subió al taxi sonriendo, con una cresta rosada coronando su cráneo rapado. Por alguna razón me enterneció verla cabeceando mientras cantaba algo que repetía mil veces. Maldita sociedad. Ah, Punky, pero es una chica Punky. Abrió su boca para decirme su destino, pero me anticipé. Para el parque de los hippies, ¿cierto? Sí, señor. Respondió dejando ver un piercing metálico en su lengua. Aunque no llevaba audífonos, la joven seguía con la canción en su cabeza, cantando con los labios entrecerrados.
Era quincena y la chica llevaba una maleta deteriorada con el logo de una cadena de supermercados. ¿Puedo preguntar por qué se reúnen siempre allá? Porque Chapipunk sueña mejor que Bozapunk. Dijo riendo, pero luego se puso más seria. La verdad, Chapipunky es una tradición, además allí conocí a mi novio. ¡Qué bien! Es bajista y taxista, agregó orgullosa. Músico y colega, me alegra. Y no hace tantas preguntas, ni habla tanto cuando trabaja. ¡Ush! Entonces, ¿qué le digo? ¡Qué pena, joven! ¿Sabe qué y por qué no lo llama? Ignorarla. Levanté los hombros y decidí ignorarla el resto de viaje. Y listo, pues sí, si no quería que le preguntara ni le hablara, pues ignorarla, ¿no? ¡De nuevo el robot! Otra vez. Buenas noches. Buenas, respondí. ¿En qué año estamos? Le dije la fecha. El robot movió sus hombros plateados con sorpresa. No, eso no está bien. Debe ser otra anomalía. Usted no debe estar acá. Ya se lo he dicho varias veces. Bueno, esta vez sí ya me lo ha dicho varias... Bueno, no, en verdad solo me lo ha dicho una vez y esta sería la segunda. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué es esto? Y de repente todo lo que vi fue un punto de luz blanca que empezó a crecer lentamente hasta que lo cubrió todo. De nuevo, lo mismo de la noche 2, ¿no? De repente me sentí a punto de dormir. Tuve que parar en la estación de gasolina más cercana. Descendí con el diario del viejo bajo el brazo. Pedí un café en el autoservicio y me dirigí a un parque cercano. He notado que siempre que leo el diario del viejo pasan otras cosas extrañas. Primero me da dolor de cabeza, por punzadas, como alfileres que se enterrarán en mi mente tras leer unas frases. Segundo, que el libro se mancha de rojo como si tuviera sangre. Lo último que leí del viejo decía: tras años de comer mierda, he llegado a la conclusión que las palabras homosexual, lesbiana, bisexual, trans, no binario, etc. son una vaina de mercadeo. Uno nace y ya está. Uno ama al que ama y ya está. No importa el género elegido o con el que se nació. Lo otro son simples etiquetas, como las estampillas que tanto le gustaba coleccionar a mi padre. Hace poco leí una novela de una niña que cuando grande quería ser extranjera. Ahora la entiendo y me pasa lo mismo. Amigo lector, claro, si he logrado pasarle este libro a alguien más, ¿puede ser que usted quiere cambiarse conmigo? ¿What? ¿Cómo que cambiarse con él? ¿De cuerpo? ¿De qué? ¿De mente? ¿De qué? Y llegamos a la última noche, la noche 4. Aquí se van a resolver muchas preguntas, creo yo. Bueno, empecemos por Danielas Rivas, Miguel. Estos son nuevos, todos son nuevos acá. Vamos por las Danielas. ¿Tiene vueltas de un billete de 50.000? ¿Qué les digo? ¿Que no? ¿Que sí? Digámosle que sí. Sí. No, pero podemos parar en una estación de gasolina a cambiar el billete. No, pero yo dije que sí, porque él seleccionó la respuesta no. Una de ellas, la más joven, tenía el cabello corto. Era de gestos más bruscos. La otra, en cambio, era del arquetipo de la feminidad. Una mujer de cabello castaño, con iluminaciones cobrizas, debía estar a mediados de sus 40. Hablaron sobre cerveza, la roja, la negra, la rubia, y luego sobre sus amigos, el contador, el abogado, y luego sobre los hijos de la mayor de ellas. ¿Vas a contarles? Claro que sí, ya te lo dije. La mayor destapó de su rostro una sonrisa inmensa, casi como si la tuviera embotellada desde hace tiempo. Se abalanzó sobre la otra y la besó durante un largo rato. Ah, mira. Ya calma, calma, señorita. Mira qué va a decir el señor. ¿Cuál señor? Sonreí sin mirarlas y acerqué mis manos a la radio para subir un poco la música. Además, la lluvia casi no dejaba oír nada. Esta vez busqué una de las emisoras clásicas y en medio de la nada, una ranchera brotó de las esquinas del vehículo. Y hasta pone la... Al cabo de unos segundos y al escuchar a la cantante, las pasajeras se unieron en coro. Y así llegamos en 15 minutos a un edificio de los cerros con nombre de pintor europeo. Si yo supiera un poco más de Bogotá,
y de los edificios que hay allá sabría de pronto cuál pintor, pero... Te amo, dijo la mayor apretando las manos de su pareja al descender. La joven me hizo esperar hasta que la otra entrara en el edificio. Vamos a cambiar el billete. Cambió la música, ¿no? Su sonrisa se borró de repente, sin recorrer ni siquiera dos cuadras. ¿Puede apagar la radio, por favor? Murmuró. Eso en lenguaje taxístico es mala señal. Claro. La lluvia arreció y empezó a castigar el techo de metal del carro en una sinfonía arrítmica. La joven tarareó algo que no conocía y luego me miró a través del retrovisor fijamente. Durante segundos, sin decir nada, hasta que no pudo aguantarse. Las mujeres a veces somos la cagada, ¿no? Perdón, señorita. Que las mujeres somos la cagada, le decía. No en mi experiencia. No sea huevón. Todos hemos conocido al menos una mujer que es la cagada. Es estadística. De pronto mi hermana, le respondí acorralado esperando relajarla. Ah, esas no son tan malas, dijo ella y eructó con ganas. Después se rió mirando la ventana. El tufo de la ginebra se esparció dentro del taxi. La lluvia hacía incómodo bajar las ventanas para extraer el aroma, pero ella lo hizo. Sacó su mano y recogió varias gotas antes que tocaran el suelo. Ella me dijo justo lo que no debía. Iba a decirle algo, pero ya estábamos entrando a la gasolinera. La joven me pasó un billete y le pedí el favor a uno de los empleados para cambiarlo, y cuando iba a dar el dinero a mi pasajera, el asiento estaba vacío. ¿What? ¿Qué pasó ahí? Llovía demasiado para seguir. Decidí ir a una cafetería cercana a tomarme un café caliente, con el cuaderno del viejo en la mano. Me senté en el establecimiento y lo abrí casi en sus últimas hojas, donde leí. Lo conocí en un restaurante franchute, es decir, francés pero pobre, que abrieron hace poco. Al pedir la carta me atendió un muchacho joven, Federico se llamaba. Un flaco alto de tez ocre que masacraba con su acento venezolano cualquier pretensión de elegancia europea, pero su sonrisa era otra cosa. Por eso volví, una y otra vez, hasta que salimos juntos y no pude sacarlo de mi mente, aunque él sí sacó algo, mi dinero. Después él se fue y con él mi matrimonio de 20 años. Pero no me arrepiento, a veces tienen que matarte para que te des cuenta que ya estás muerto, dicen por ahí. Cuando cerré el cuaderno vi mis manos manchadas, como cubiertas de sangre, pero luego descubrí que era solo la luz rojiza del semáforo que miraba. De nuevo el semáforo sapo todo... El metiche. Que piensa pierde, dice el graffiti, miñero. Ahora vamos pues por alguno de estos dos, ¿no? Por Miguel o por Rivas. Vamos por Rivas. El hombre que subió estaba cansado, pero tenía uno de esos rostros que sabía, había visto en alguna parte. Me saludó como si me conociera. Es más, me preguntó si tenía hambre. A esta hora, cuando usted le da hambre, ¿dónde come? Estuve a punto de decirle que donde la mona, pero tuve algo de vergüenza y por eso le mentí. Hay un par de restaurantes cercanos, señor, si quiere lo llevo a alguno de ellos. El hombre sonrió ante mi respuesta, pero no me creyó. No me respondió, pero tranquilo, lléveme donde quiera, pero que haya comida rica. Me sentí avergonzado, más cuando vi lo que llevaba en su mano, una cacerola gastada por los golpes de una protesta. Él se dio cuenta y sonrió. Ah, interesante, mire. Cacerolazo. ¿Vio por qué me toca buscar la comida afuera? Porque dañé las ollas. Entonces lo reconocí. Lo había visto en algún programa de televisión y hasta tuve la intención de decirle que la carrera se la dejaba gratis, pero tampoco podía darme esos lujos. Había cuentas por pagar. Listo, ahora Miguel. Este también es nuevo, ¿no? El muchacho que subió no tenía más de 25 años. Dijo una dirección y juntaba sus manos casi como rezando, nervioso,
cogiendo valor para algo, supongo que para hablar. ¿Usted sabe mucho de mujeres? ¿Mucho? No, algo, pero no mucho. ¿Cómo le digo a una mujer que un tipo no le conviene y que me crea? ¿Así como me dijo? No, usted no entiende. Si se lo digo, hace lo contrario. ¿Es su exnovia, su hermana? Mi madre. Ah, no hablamos más el resto del camino. Ah, ¿ya? Cosas tan raras, ¿no? A ver, tenemos a un cachaco. De nuevo a Ramiro. Uy, papel, esos 50 mil pesos. Bueno, 50 mil o la plata que sea que me haya dado, pero que me dio falsa. Y de nuevo Camila. ¿Por quién vamos? Vamos por el nuevo, vamos por el nuevo, por el cachaco. Hacía mucho no veía a uno de estos. El pasajero era un hombre de unos 60 años, alto, de piel manchada, vestido de paño y con sombrero. Se subió sin saludar y apuntó con su dedo índice al frente. Al Olimpo Radical, por favor. Claro, señor, ¿por dónde queda? Atrás, joven, muy atrás. Soltó entonces una carcajada. Bueno, si no puede, entonces lléveme donde mi niña. Por supuesto, y eso es en la whiskería, vaya por la 49. Ah, la niña, trabaja allí. Nunca dije que era hija mía. Ya mismo, señor. El hombre sonreía todo el tiempo, una sonrisa nerviosa, como de aquel que sabe que se la está jugando del todo. Lo miré frotarse las manos repetidamente, me volvió la mirada con una sonrisa. ¿Usted cree que los cachacos no tenemos derecho a las putas? Perdone, no quise ofenderlo. Los cachacos estamos casi extintos, pero no muertos, no todos. Claro, puede estar arrecho, ¿no? Por supuesto, menos con mi mujer. Contuve la respiración sin saber qué decir, pero el viejo me seguía mirando con reproche. Pensar que alguna vez nosotros éramos los dueños de esta ciudad, pero ustedes nos exiliaron. ¿Nosotros? Los de otras ciudades, los extranjeros. Volvieron a esta ciudad muy cara, muy confusa, muy insegura, muy... ¿Ustedes? Uy, pucha, se emberracó. Soy bogotano de nacimiento. No lo suficiente, pero tranquilo, no es su culpa. Mejor déjeme acá que ya me dañó el genio. Uy. El viejo se bajó en medio de la lluvia discutiendo con alguien que solo él podía ver. Como yo lo hago con mis semáforos. Bueno. Vamos por Ramiro a decirle que nos pagó con un billete falso a ver qué. Estaba empezando a tener hambre. Solo dos o tres viajes y visito la mona, pensé. Y luego vi una camioneta varada en la mitad de la vía que expulsaba a un grupo humano de personajes disfrazados. Todos preocupados, estresando, mirando sus relojes. Todos mariachis de blanco y había uno de ellos que abría las manos tratando de detenerme y al hacerlo me dijo... ¿Cómo está mi parcero? Eran tantos mariachis que debieron dividirse en varios taxis. El parce y su padre estaban conmigo, apretujados con instrumentos frágiles que parecieran haber visto mil y un batallas. Papá, este es el que siempre me saca de líos. Azrael se llama. Mucho gusto, Azrael Jiménez. Se presentó el hombre. Era grande, gordo y de bigote canoso, pero con una dignidad bíblica. Mi hijo me dijo que le hizo un favor grande. No fue nada, respondí por cortesía. No se diga mal, las cosas no son así. Debes pagarle el favor un día. Agregó el hombre mirando a su hijo y señalándolo con el dedo índice de forma solemne como si pidiera un juramento. Ya lo hice, papá, dijo el muchacho casi sin ganas. ¿Cuándo? Dije sin querer, las palabras se saltaron por sorpresa. Hace un par de noches en el Parque Nacional. Creo que no se acuerda bien por lo que veo y sonrió. Ah, él fue el que me salvó cuando los otros tipos me iban a matar. El joven no dijo nada más sobre este episodio y en su lugar pidió que colocara música, una ranchera para ir calentando. Y la cantaron a coro con su padre como verdaderos profesionales. A los 15 minutos y al bajarse el muchacho me pasó la tarjeta profesional del grupo, dándome una palmada en el hombro. De nada. El papel decía, Los Ángeles de la Ranchera, Milagros y Ritmo. O sea que el chino era un mariachi.
pero porque siempre andaba como tan raro, por ejemplo la parte donde resultó golpeado y eso no... Bueno, vamos con esta muchacha que yo tengo entendido, la prostituta. Ella me esperaba vestida de forma provocativa, pero con una sonrisa demasiado seria para su escote. Tenía labios rojos que parecían eléctricos. Uno de sus dientes tenía una mancha de maquillaje al frente y dejaba escapar el afilado aroma de aguardiente y porro. «Buenas noches», le pregunté a forma de saludo. «La peor», me respondió mientras se subía. Me indicó que la llevara al conjunto de apartamentos de siempre, donde su hija se estaba quedando con su padre, pero cuando faltaba una cuadra me pidió detenernos. Bajó la ventana y sin preguntarme nada encendió un cigarrillo dentro del vehículo. «Lo siento, señorita, no puede fumar en el carro. Mire que me joden y...» «Tengo cáncer», respondió como si fuera una sola palabra. No pude decir nada. Respiré hondo y extendí la mano. Ella me compartió el cigarrillo. El humo entró de forma forzada. Sabía mierda y recordé por qué había dejado ese vicio, pero no sabía qué más hacer en estas circunstancias. ¿Sabe lo que vale una puta sin una teta? Sin esperar respuesta siguió hablando. Pero usted puede seguir, usted es una mujer bella, es... No sea imbécil, gritó, pero al cabo de unos segundos bajó su tono de voz, tal vez como disculpa. Era la mejor, soy la mejor. A pesar de que cada día entran niñas más jóvenes, venezolanas y todo, operadas, recomendadas, pero yo seguía siendo la reina, la más bella. Ahora valgo lo que vale una teta. ¿Qué tan grave es el cáncer? No tienen idea, lo que sí saben es que deben quitarme una. Mierda. Sí, mierda, ahora no sé nada, de pronto formo una compañía de taxis. ¿Interesado? Agregó botando una carcajada. Más bien, dejemos de pendejear y lléveme con mi hija, remató. La llevé al edificio y pensé que esa sería la última vez que la vería con vida. Pero al igual es la noche número 4, ¿no? Padre Margallo. Bueno, este sí es nuevo, un padre. Ah, espere, pero yo me acuerdo que el rockero ese también tenía una Biblia, ¿no? No, pero no es él. El sacerdote entró con prisa, algo nervioso, con un gorro negro y una sombrilla que dejó sobre el suelo del taxi. Sin saber por qué me sentí nervioso, como cuando un profesor del colegio se acercaba para regañarme por algo. Buenas noches, padre. ¿Para dónde? Para la Compañía de Jesús. ¿Sabe dónde es? Por la 65, ¿cierto? Sí, señor. Pasamos al lado de un semáforo que en medio de la lluvia hizo algo que nunca lo había visto. Le habló al pasajero. Buenas noches, padrecito, la bendición. El sacerdote, aunque no dijo nada, pareció persignar al semáforo en respuesta. Entonces quise preguntarle si en realidad había escuchado algo. Reuní valor, pero solo pude decirle... ¿Está bien, padre? El sacerdote me miró sonriendo y se frotó las manos. Ah, perdone, estaba ensimismado. Me llamo Francisco Margallo. Pero dígame, padre Francisco, si quiere, la verdad estoy un poco nervioso. Padre, si no es mucha imprudencia, ¿puedo saber por qué está tan nervioso? No me lo creería. Tal vez no, tal vez sí. Pues... Y tras unos segundos lo soltó. Mire, hombre, sé de buena fuente que el 31 de agosto de un año, que no te lo voy a decir, un terremoto va a destruir Bogotá. El sacerdote se relajó, se notó que se desahogó al poder decirme esas palabras. No supe qué decir y respondí, ¿Bogotá? ¿Toda Bogotá? ¿Todo Chapinero? Tras pensarlo unos segundos pareció dudar de su idea, abrió los labios para decir algo pero se arrepintió. Respiró profundo y tomó valor, de nuevo, para decir, Chapinero no, el resto de Bogotá sí se va para el carajo y desacelere que ya llegamos. Debo confesar que al descender el sacerdote no pude evitar mirar de reojo la fecha. Aunque la calle estaba atestada de luz, no pude ver su rostro. Era como si un haz de oscuridad fuera proyectado en su cara. Pero sabía quién era, reconocía demasiado bien ese lenguaje corporal, esa forma de moverse, el tono de voz. ¡Wow! ¿Qué es lo que hay atrás? Sombra. ¿Sabe por qué estoy acá? No tengo idea. Respondí mientras Pollo se ponía nervioso y aceleraba por la avenida. Para darle un mensaje,
dijo masticando cada sílaba lentamente, tratando de infundir miedo en cada pausa. Y ese mensaje es: lo odio, odio su puta existencia, su forma de hablar, de pedir disculpas. ¡Wow! Esto está bien loco. Sin darme cuenta, el automóvil se aceleraba más y más, superando desde hace rato los límites legales de velocidad. No me digan que la sombra es el mismo taxi. Odio su debilidad, su cobardía, su incapacidad de pegarse un tiro. El pollo estaba tronando, el ruido del motor subió peleando con el sonido del embrague, protegiéndome de la luz de rencor, pero el pasajero subió también el volumen, gritándome que me odiaba por todas las cosas del universo, por nacer, vivir, respirar, ser testigo y no hacer nada. Odio ser usted. Odio ser usted. Es mi sombra, soy yo. Me dijo al final y se disolvió en el asiento trasero como si nunca hubiera estado allí. Wow. Bueno, nuevamente tenemos a Raquel, la señora del revólver y de la cual sus hijos casi nos matan. ¿O será ella la asesina, la que asesina? ¡Ay, Dios mío! Con los hijos. Quedé paralizado, aún aturdido por el miedo, con el coche estático en la Caracas con 60. Tanto que no me di cuenta cuando un hombre dejó entrar a una anciana al coche mientras otro estaba cerrando un local, una compraventa. No pude decir nada mientras los tres se sentaron en la parte trasera. Joven, tiempo sin verlo. Señora. Los jóvenes estuvieron a punto de moverse, pero la mujer los detuvo con su mirada. Claro, se dieron cuenta que yo sí la conocía, ¿no? Sonrió y me dijo: para la funeraria Gaviria, por favor. A la orden, dije tratando de recobrar la cordura. Mis hijos me dijeron que ya lo conocieron, ¿es cierto? Sí, señora. Bueno, muchachos, ¿cierto? Sí, señora. Ellos han sido mi roca en la cual me he apoyado estos días. He tenido días difíciles. Verá, voy al funeral de mi mejor amiga. Esa señora siempre va a funerales. Mi pésame. Bien recibido, joven. Ven, les dijo a sus hijos, este hombre es un caballero y los caballeros... Cortó la frase para que yo la terminara. No tienen memoria, nunca mueren. Creo que voy a decir los caballeros nunca mueren. Grité mientras corrí fuera del auto. Los acompañantes de la mujer salieron al destiempo del taxi. Me giré para insultar a la anciana y mostrarle mi dedo medio, pero en ese momento un bus gigantesco se me abalanzó oscureciendo todo. Morí. Ay, no puede ser. Sí, pues al parecer morí, pero no me salió el letrero de que había muerto. Voy a darle continuar a ver si... quedó en esa parte exactamente donde, bueno, me los encuentro a ellos, ¿no? Ah, sí, aquí está, de nuevo. Vamos a ver qué pasa cuando digo entonces, qué frase debería decir entonces. Bueno, ahí me está diciendo los caballeros, no tienen memoria, no responder, ¿qué hago? No, porque eso no sería caballeros, no tienen memoria, lo hago en forma de pregunta. La mujer sonrió, me puso la mano en el hombro dejando caer varios billetes que se deslizaron por mi camisa. Luego se puso a arreglar la corbata de sus hijos mientras el taxi nos llevaba hasta la funeraria. Pues que las palabras estaba comprando mi silencio, ¿no? Uy, dos nuevos. Catalina, la señora del ajedrez y el robot. ¿Qué hacemos? Vamos con Catalina. Cogí el dinero que me dejó la anciana en la mano y no supe para dónde dirigirme. Por primera vez en años me encontré paralizado por el miedo de mi propio barrio, de mi pasado y de mi conciencia. Acaricié suavemente el timón del pollo, lo solté y aceleré con calma. Dime, ¿qué hacer? El vehículo empezó a tirar hacia un costado. Para quien no conociera mi taxi diría que estaba mal alineado. Pero no era cierto. Me estaba respondiendo que me estaba llevando arriba. Hacia la séptima, hacia la casa de Catalina. Sonreí y aceleré un poco más. Existen los que quieren saber más, los que nunca se rinden, los cobardes, los santos, los mártires, pero yo no soy ninguno.
Solo soy lo que soy en este momento y mal que bien, creo que estoy feliz y no voy a averiguar qué sigue después de esto. No entiendo, ¿ese es el final de la historia? Ah, yo quería saber. Pero qué me dejaron solo. Todos condenados. Pues ya, se acabó esta vaina. Se acabó el juego. Ah, entonces debía haber ido al robot primero y después a donde Catalina. Yo sé que lo del robot hubiera resuelto alguna incógnita más. Pues sí, efectivamente, este juego ha terminado, amigos míos, y la verdad, pues estoy muy alegre, ¿no? Es un videojuego corto, a ver, nos demoramos, ¿qué? ¿Más de una hora? ¿Hora y media? Como hora y media o más. Y qué bonito juego, ¿no? Es como una novela, pero interactiva. Es lo que yo siento, está muy... juega con muchas descripciones de Bogotá, juega con muchas descripciones de la gente que hay en Bogotá, los tipos de gente que se puede encontrar en Bogotá. Uno es también muy interesante lo del viejo. El viejo nunca pudimos resolver bien lo del viejo, y no sé si es que había algo oculto y no lo descubrí. También lo del robot, eso sí fue porque pues me fui de una vez a donde Catalina y pues graves por la parte del robot. Pero también nos dimos cuenta como de que según las decisiones que habíamos tomado, nuestra sombra, que éramos nosotros mismos, pues nos dijo esas cosas que nos dijo, ¿no? También me gusta la forma en que le da vida a cada personaje, su personalidad, lo que hace y todo, y cómo de verdad pues estos personajes entre comillas representan muchos otros personajes que realmente existen en Bogotá, y más que todo los conjuga de ciertas formas. La verdad me encantó el juego. Qué gusto verlo en Steam. Y qué gusto verlo gratis además. Juego colombiano. De verdad los invito a jugarlo. De pronto ustedes descubran nuevas cosas eligiendo otras opciones. De pronto hayan otras narrativas dentro del mismo juego que de pronto estén ocultas y que solo se desbloquean cuando se toman ciertas decisiones. Estoy muy contento, de verdad, me alegra mucho haberlo jugado. Y bueno, amigos míos, pues eso es todo por hoy. No olviden darle like, comentar y suscribirse, y nos vemos en la próxima. Bye bye.